descubriendo más Punta Lara acá en Ensenada. ¿Sabías que a 42 kilómetros en línea recta está la ciudad de Colonia de Uruguay? Es por eso que en Punta Lara se hacen muchísimos eventos deportivos que tienen como finalidad atravesar el río. Después de mucho río viene la hora de la siesta y nada mejor que tirarte abajo de un árbol a descansar. Pasando lindo acá una tarde entre mi novia, mi hermano ahí, tranqui. Bueno, muchachos, gracias por esta entrevista. Post playa, lo mejor es venir a relajarse acá abajo de los árboles en la sombra. ¿Cómo andan? ¿De dónde son? De Cañuelas. ¿Es la primera vez que vienen? Es la primera vez que venimos. ¿Y qué les parece? Muy lindo, la verdad que la pasamos re lindo, un muy buen lugar. La verdad que no hay de qué quejarse, la verdad, muy tranquilo, pero muy lindo, la verdad. Es verdad, es muy lindo, muy tranquilo y hay de todo. Hay carpas, parrillas, bueno, está la playa. ¿Ustedes qué hicieron hoy? Y nosotros, por un lado, venimos a conocer. Lo hicimos un asadito, la venimos a pasar en familia. Pero la pasamos re bien, eso es lo que queríamos, venir un fin de semana y pasarla bien. Estamos con Juan, el churrero más famoso de todo Punta Lara. Juan, contanos, ¿hace cuántos años que haces churros? Y aquí que estamos en Punta Lara, ya hace 8 años que vinimos a probar este proyecto y vimos que la aceptación del público, cómo aceptó el producto que nosotros vendemos. ¿Cómo son los churros soufflé? Y churros soufflé, soufflé quiere decir livianito, crocante, una mezcla que el churro no es pesado, o sea, vos podés comerte una docena de churros, nunca te va a caer pesado. Genial. Bueno, contanos más o menos, porque estás justo sobre la rotonda, entonces pasan autos todo el tiempo. ¿Cuánta gente compra churros los fines de semana? Y mirá, no hay un cálculo exacto, pero de cada 5 coches que pasa, uno para. Así que ya está el churro, se hizo su fama aquí en Punta Lara y la gente viene exclusivamente, llueva o no llueva, esté lindo el día, esté nublado, igual viene a comprar los churros y se vuelve a su casa. Entonces, todos los fines de semana te podemos encontrar acá en tu puestito vendiendo churros. Firmes para todos los clientes que quieran venir a compartir los churros soufflé. Aquí estamos firmes. Por respeto a la gente, venimos. Por más que llueva, venimos igual. Y la gente responde. Bueno, estos son los famosos churros soufflé, ideales para la hora del mate. Ahora la chica nos va a mostrar cómo los rellena. Mirá. Curiosidades y atractivo turístico que podemos encontrar acá en Punta Lara es la Casa de los Muñecos. Es una casa que está llena de bebés, de ositos, están como si fueran duendes o cosas así. Decoran el patio, hay chupetes, están vestidos. Da un poco de impresión porque algunos parecen bebés de verdad, pero no son de verdad. A ver, vamos a verlos. Este árbol está adornado con muñecos. También hay un Jesús.
mucho miedo. Queremos saber, por ejemplo, si alguien quiere venir a pescar, viene acá y... Viene acá, es el único puesto que hay cerca de la rotonda. Después tenés más para aquel lado y acá compras lombrices, carna, o sea, masa, compras artículos de pesca. Y en la temporada, de vez en cuando, de aquel lado hay comida, hielo, gaseosa. Llevar una canita, una línea y un poquito de carnada para pasar el día. ¿Qué me llevo? Y tenés 150 pesos más o menos. Bien, ¿es esa canita? Esa cañita con una porción de lombriz y alguna niña. Hola. ¿Es verdad lo que dices? Sí, exactamente. ¿Y qué es lo que más se pesca acá? Y acá tiene variedad, tiene patí, bagre, carpa, boga, están sacando doradillo. Así va, y aparte son todas distintas carnadas, lo más básico es la lombriz. En la Feria de las Colectividades, después estuvimos conociendo a los choferes que traen a muchas de las personas que vienen a disfrutar del fin de semana a esta hermosa playa de Punta Lara. También estuvimos hablando con vendedores, estuvimos hablando con familias, estuvimos adentro del agua, hablamos con guardavidas también. Esperamos que les haya gustado y que ustedes también vengan a disfrutar de la playa del río más ancho del mundo. Nos encontramos en un próximo Al Palo. Chau.